finanzas y planeación para hacer un compromiso conjunto de trabajar hoy más que nunca en este año en un presupuesto con perspectiva de género en el que se favorezcan en especial las instancias que previenen, atienden y sancionan la violencia en contra de las mujeres, las niñas y los niños en Quintana Roo. ¿Es cuánto? Y atendiendo a la solicitud de la diputada Atenea, con mucho gusto, diputada, podemos también crear la mesa de trabajo. Nosotros tenemos ya muy en claro los procesos y estamos trabajando, hemos trabajado aquí junto con el subsecretario Ángel Canto, el enfoque de la perspectiva de género, y con todo gusto la invitamos a que tengamos una reunión para que podamos explicar cómo está interactuado el presupuesto, el proyecto de presupuesto para este 2021. Con todo gusto.